Sandro a mí misma por haberle creído. Es que yo no sé por qué no le hice caso cuando me dijo que Rodrigo me había engañado. Que sus palabras de amor eran el truco que usan todos los hombres para aprovecharse de las mujeres mensas como yo. Mire lo que hizo con mi vida. La desgració. Este año que pasó fue el año más alrevesado, el más infernal y el más triste de toda mi vida. Yo debí quedarme aquí, tener a mi hijo y olvidarme de ese traidor. Pero no, jalé para Europa por el desespero que me entró por encontrarlo. Regresé con la ilusión de verlo aquí, porque la muy tonta creyó que le iban a cumplir la promesa. Y mire con lo que me salió. Se casó con una señorita de su misma realidad. Sal, gaviota, sal. Tienes que darme una explicación. No me puedes dejar con esta duda que me está envenenando el corazón. Es que haberle creído que yo era la única mujer que existía en su vida. Es que solo de pensar en eso me dan ganas de agarrarme de los pelos y azotarme contra la pared. Ya, tranquilízate, mija. ¿Por qué no habla con el joven Rodrigo? Por lo menos para que le remuerda la conciencia. ¿Conciencia? ¿Tú crees que ese tiene conciencia, mamá? Si algo aprendí este año, es que la vida de nosotros no se parece en nada en las telenovelas que veíamos. Alguna vez creí que mi vida se parecía a esas historias. La pobretona que se enamora del rico millonario que se muere de amor por ella. Inocentemente creí en eso alguna vez. Ahora me da asco, mamá. A todos esos galancitos, a todos esos principitos deberán de fusilarlos, mamá. Porque son peores que el fotógrafo que me engatusó. Las historias de cenicientas enamoradas del príncipe azul tendrían que desaparecerlas, mamá. Hija, ¿pero en qué telenovela no cuentan esa historia? En todas, mi hija. Ahí está el problema, mamá. Son perjudiciales para una. Para las mensas como yo que tenemos que sufrir en carne propia todo. A ver, ¿por qué no cuentan las historias de verdad? Como la chamaca que se ve Europa toda ilusionada pensando que todo es sencillo. ¿Por qué no lo cuentan? Entonces, ¿cómo sería el final de esa telenovela? Cualquiera, mamá, cualquiera. Pero menos